Eso. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan, Diego, Mario? Hola, imagino Jaime. Imagino que optimistas, ¿no? Claro. Están muy optimistas por el futuro espectacular que ya asoma en la Argentina, ¿no? Sí, claro. ¿Asoma? El que sabe, Jaime, ¿asoma? Miren, ¿no saben qué divertido que se ve todo desde lejos? Yo cuando ando de viaje por Europa y Estados Unidos, siempre pongo en mi notebook canales argentinos solamente para divertirme. Figúrate, Diego, el caos, el ingenio, la locura que se vive en Argentina es incomparable y es espectacular. Es un hobby apasionante que solamente se empaña por ganar en pesos. Pero afortunadamente eso a mí no me sucede. El detalle es ganar en... Porque si uno viniera con euros acá, tiene una reserva a comer a los mejores lugares, come los bifes de chorizo así de talón a anchos de esto, y después deja el pasaporte seguro en el cofre del hotel y después se las pica. Argentina, el mejor país del mundo. Pero por supuesto, y estoy muy excitado, porque ya entramos en la recta final de la campaña. Empieza el momento en el que los políticos y nosotros, los asesores, echamos toda la carne al asador. La tiernita, la sabrosa y la que está dura o incluso podrida. Toda. ¿Eh? Mira si no este rap de masa con el que los voy a sorprender. Miren qué maravilla. Primero, gracias por la invitación. Soy de los tipos que siente, escribí liquidando las libretas celestes en diciembre, siente que es posible que Argentina, por su gente, sea ese país que soñamos como dirigente. ¿Qué tal? Espectacular, espectacular. ese movimiento de manos, ¿eh? Qué bien coacheado que está, ¿eh? ¿Pero qué intenta hacer, trap? Sí. ¿Un masa trap? Ponele. Un trapeo, sí, un trapo. Antes sí, era rap, pero ahora todo es trap. Por eso digo. Bueno, felicitaciones a los realizadores. ¿Cuánta pericia para combinar música con ideas? Eso es alta política. Eso. ¿Cuánto pueden cobrar a Mauricio a la Casa Rosada? ¿Cuánto se le puede cobrar a un masa por esto? Bueno, pues unos 10 mil. Entre 10 y 300. Claro. Igual te digo que todo este nuevo estilo de música, el trap, el rap, viene bárbaro para lo que son las plataformas electorales, lo que era en su momento. Porque viste que en pocas palabras o en una palabra tenés que decir todo. Ya no hay una historia, sino que son palabras superpuestas con música. Con lo cual a los tienes políticos... Tienes que hablar rápido. Claro, exactamente. Hoy es el TikTok, que es el zapping de los jóvenes. Sí, fíjense qué candidataza su esposa. Vean qué maravilla Malena tratando de adaptarse a las nuevas tecnologías. A ver... Espectacular. Saltando, estratégico spot, como cuando lo hice a Mauricio saltar el bache. No sé si recuerdas. Sí, claro. 2007 fue, creo, 2005 o 2007. Espectacular, porque ella se candidatea a intendenta de Tigre y no hay nada más aspiracional que el saltarín en zona norte. Toda esa gente que ya se resignó a no ir a Disney, nunca más deposita en el saltarín todas sus esperanzas lúdicas. ¿Eh? Entonces, ella de esa forma establece empatía, les dice a los vecinos de Tigre, soy una más, soy como ustedes. Mentira. Todos sabemos que el matrimonio Massa es multimillonario, pero a nadie le importa. Y también en 2019 todos decían y sabían que el kirchnerismo era un espacio político tóxico, destructivo, pero aún así agarraron la boleta con la cara de Cristina y Alberto y pum, adentro de la urna. Y así estamos como estamos, Diego Mario. No le busquen más explicaciones. La única explicación es que la gente es fácilmente manipulable y cambiante. Pero sobre ese pilar he construido mi fortuna. Jaime, estábamos recordando que el contador de los propios Kirchner Manzanares contó todo, pelos y señales, cuánto, quién llevaba, dónde, cómo se hacía todo. Y a pesar de que todo eso quedó a la vista, se la votó igual. Por eso... me parece que es una gran oportunidad para la izquierda, ¿eh? Anótate al pastorcito Grabois. Mira, a ver. Está muy agrandado. A ver. Sé que Cristina me va a votar a mí. Es fácil. En una paso, ¿vos te pensás que lo va a votar a Massa? Ella me va a votar a mí, no lo va a decir. Pero me va a votar a mí. Yo la conozco.
Y es muy probable que Cristina lo vote si Cristina siempre elige la peor opción posible. Pero, cuidado, Grabois será un tercermundista empobrecedor, pero tiene algo muy importante que es la emoción. Eso, Jaime. Yo creo que a las candidaturas de Juntos por el Cambio les falta emoción. Sí. Tú lo miras a Horacio y tiene menos carisma que una pechuga de pollo hervida. Patricia es, bueno, tiene cierta valentía, pero se rodea de gente vieja y flamea banderitas. Una estética que deserotiza. En cambio, Cristina sí tiene emoción. Esto lo dijo de verdad, Jaime. Lo dijo hace unas horas en una entrevista. Lo está diciendo a quien le pregunte. Porque dijo, y que Milei también transmite emociones, dijo. Y todo lo que nos conduce a 200 kilómetros por hora a oscuras tiene emoción. Luego quizás caes al precipicio, pero mientras gritas, ¡ah, nos matamos! Si nos matamos, nos matamos. No es emocionante. Como el muchachito de Mar de Plata, claro. Sí. Hay que apostar a eso, a la sensualidad, al sexo y, ¿por qué no?, a la masturbación compulsiva. Miren, si no, a Martín Lustó. Sí. Miren a Rubio. Es como si te tocan el timbre y te dicen, che, abajo están Claudia Schiffer y Naomi Campbell, quieren hacer un trío con vos, pero la verdad que no, porque después la paja me vas a ver a poco. Bueno. Ah, bueno, ¿cómo estamos, tienen muchas objeciones, el ejemplo hoy día, ¿no? Muy... Pero muy noventoso, bueno, para empezar. Pido disculpas a la gente que estaba cenando, pero es una frase espectacular. Qué agradable sujeto. ¿Por qué? Por suerte, en el cuarto oscuro siempre hay un alcohol en gel para limpiarse las manos. Yo lo festejo. Cuanto más lisérgica, irresponsable, incluso inmunda sea una campaña, más posibilidades de éxito tiene, porque la gente quiere emoción. Vértigo. Nadie quiere aburrirse, esto es espectacular. Los Nadie quiero quiere mucho escuchar hasta la siempre. Realidad ni la racionalidad. Tengan el pasaporte al día, ¿eh? Eso. Hasta se tentó el mismo. Y sí. Es que no lo puedo creer, Mario. Esto ni guionado sale así. Es espectacular. Pero ¿quién dijo? Además dijo Claudia Schiffer y Noemí Campbell, digamos, seguimos en los 90. 90-95. Sí, es muy, muy autobiográfico de Lustó. Muy menemismo. Bueno, Jaime. Espectacular. Bueno, los saludamos. Un abrazo. Abrazo. Gracias.